That's why we want to share with you all. Uno, enjoy. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. Con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Colombia. Well, we say, we islanders.
Sevilla, la de Yes, pues Paladas Colombiano. A nice place, Paladas. A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré. Y el ruido incesante.
a blessing and a generous life. And that's why we want to share with you all. Uno enjoy. Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. Con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes buenas, la verdad que estamos viendo la cultura hermosa del pueblo de San Luis, sus calles, sus costumbres y su cultura. Nos sentimos contentos realmente, yo que vivo en San Luis, un pueblo tan bello, desde que vine aquí lo miré por primera vez, quedé enamorado de su cálida gente, de sus mujeres bellas, de su 100% originalidad en el asunto del pueblo. Me encantó ver su Casa Blanca, la municipalidad, me encantó ver sus calles, me encantó ver su colegio y la calidad de gente que hay aquí. La verdad que hoy que estamos haciendo estas tomas, hemos pasado por varios lugares donde se vive la cultura, la creación de artefactos de madera, donde la gente busca la manera de poder hacer sus recursos para poder sobrevivir a un pueblo donde está algo alejado, alejado de, decir, de la infraestructura de las ciudades grandes como San Pedro Sula, que está aquí como a 60 kilómetros de distancia. Por eso el visitante cuando viene aquí ve la calidad que hay aquí y lo diferente y lo bonito, y a veces hasta se queda a vivir aquí. La verdad que me siento yo en lo personal contento de vivir en San Luis y demostrarle al mundo por medio de este pequeño reportaje que estamos haciendo la calidad que hay en San Luis. La verdad que me encantó mucho ir y visitar los lugares donde se la artesanía de bambú, la artesanía de madera, el olor a café, su comida hornía, es muy diferente a lo que es en la ciudad. Su clima es lo más bonito de que se puede apreciar aquí. Sentir su clima es lo más, su clima helado, cálido. O sea, es un lugar muy espectacular, sus pinos, donde uno puede vivir. Yo me siento muy contento de vivir aquí en San Luis. La verdad que con este pequeño reportaje damos al mundo a conocer que San Luis es un lugar de calidad. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a todos los vecinos de aquí del pueblo de San Luis? Bueno, el llamado
principal es que cuidemos a San Luis como siempre lo hemos hecho y que sigamos teniendo la cultura que se tiene aquí, donde aquí yo siempre digo a la gente y es un lugar donde la gente dice que el que toma agua de San Luis regresa, y la verdad que ese es el llamado que le hago a la gente de repente que viene de afuera a visitar a San Luis, o que le da miedo venir aquí a San Luis por la distancia que hay, que aquí el peligro es que se quiera quedar a vivir aquí, ese es el peligro. Desde el pueblo de San Luis, Santa Bárbara, en cámara, yo soy Orellana. Ya vamos llegando.